Saludos amigos y bienvenidos a una nueva sesión de Twitch, de live stream. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que, bueno, pues he visto en algunas ocasiones que me habéis preguntado sobre este tema, y se trata de dos productos. Hoy vamos a ver dos soluciones. Una es cómo desplegar un hipervisor de manera gratuita. No va a ser open source. Vamos a hablar hoy sobre VMware vSphere SXE, la versión Free Edition que tienen, que está bastante bien para pymes, ya que, bueno, al final no hay ninguna limitación en recursos. Hay limitaciones de funcionalidades que veremos en una comparativa, pero no hay limitaciones de recursos. Entonces, bueno, ahora lo veremos. Lo tengo aquí en una tabla. Y por otra parte, vamos a ver cómo proteger esas máquinas virtuales que tenemos ahí. Yo supongo que, como estamos hablando de entornos pyme, pequeñitos, mediana empresa casi no, casi es mejor que pequeña empresa solamente, pues en este SXE no vamos a tener a lo mejor más de 10 VMs que son críticas, es lo que opino. A lo mejor podemos tener 20 o 50, pero a lo mejor no todas ellas son tan críticas que necesitamos backup. De todas maneras, vamos a ver la comparativa entre ediciones del producto, que de la solución de backup. La solución de backup que vamos a ver que es perfecta para proteger ese SXE Free es, por supuesto, Veeam Community Edition. Y vamos a ver también las limitaciones. No solo vamos a verlo aquí de manera pues en la web y demás, vamos a hacerlo. Vamos a instalar un SXE Free hoy y vamos a instalar Veeam Community Edition hoy también. Y vamos a, bueno, pues hacer la configuración inicial de Veeam Community Edition para que veamos cómo podemos proteger estas VMs que tenemos aquí críticas. Entonces, sin más dilación y con esta introducción, creo que vamos a pasar a... voy a compartiros la pantalla y vais a ver qué es lo que tengo por aquí preparado para vosotros. Vamos allá. Perfecto, yo creo que ya podéis ver la pantalla. Y pues nada, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página de VMware. Hay un apartado especial para descargar la versión de SXE Free. Y bueno, pues está ahí. Por ejemplo, si nos vamos a my.vmware.com/group/vmware/evalcenter, interrogación pfree SXE. Y si pusiéramos en Google SXE Free, ya nos aparece el primer link de VMware para descargar este. Ellos le llaman vSphere Hypervisor. Entonces, siempre que se hable de vSphere Hypervisor, sin el SXE, sin nada más, normalmente VMware se está refiriendo a su versión gratuita. Se llama vSphere Hypervisor. Y en este caso ya tiene la versión 7.0, lo cual está bastante bien. Esto lo estuve le estuve echando un vistazo hace un par de semanas y, como todavía no estaba la versión 7, pues estaba la versión 6.7 con el último update. Pero bueno, pues es muy chulo que tengamos la versión 7.0 para descargar. Una vez que, bueno, hay que registrarse en la página de VMware. Si no estuvierais registrados, no hay ninguna manera de descargarlo anónimamente, por así decir. Siempre hace falta el registro. ¿Por qué hace falta el registro? Porque esta versión que descargamos, esta ISO que descargamos, cuando la instalamos, si no me confundo, se pone en trial mode. Y luego aquí veis que cuando me he registrado me va a dar aquí unas license keys, que, bueno, pues las he omitido. Luego, a lo mejor durante el vídeo, si las tengo que introducir, las veréis, pero bueno, son las gratuitas y al final vais a poder tener vosotros la vuestra propia, que sería mejor realmente. Pero bueno, nos dan la license key, que cuando la ponemos podemos ya utilizar este hypervisor de manera free para siempre. Entonces, bueno, una vez que estamos aquí, lo que he hecho ha sido descargarme la imagen ISO. Lo he hecho antes de comenzar la sesión en vivo con vosotros. Pues he descargado esta ISO, que es muy muy chiquitita. Es verdad que me ha tardado un poco, pero supongo que tendría algún problema de red. Entonces descargamos esta imagen ISO, y una vez que tenemos la imagen ISO ya estamos un paso más adelante de todo lo demás. Luego, esto es para la parte del hipervisor.
Luego, para la parte de la solución de backup, creo que lo vamos a ver luego, mientras despliego este SXI. Como no tengo hardware ahora mismo extra para desplegar este SXI free, lo voy a desplegar de manera nested, de manera dentro de mi cluster, voy a desplegar otro SXI. Esto no es como vosotros lo tendríais que tener o vuestros clientes, sería sobre un hardware físico, instalar esta imagen ISO que nos estamos descargando, obviamente. Pero bueno, como os quiero mostrar el proceso, pues os lo muestro de manera virtual, que es la única manera que tengo de mostraroslo. Vale, pues nos vamos aquí a nuestro cluster. Dentro de estas ISOs voy a subir este nuevo fichero que he descargado. Si me voy aquí a VMware, no sé si desde aquí lo tengo en modo read-only solamente. Voy a ver, si no lo tendré que copiar directamente desde el ordenador, pero bueno, no es muy crítico. Vamos a hacer aquí en descargas y desde aquí subo esta imagen. Realmente ya la tengo porque es la imagen que descargué el otro día. Es exactamente la misma imagen del SXI 7.0 que descargué el otro día. Entonces lo que voy a hacer es, no, parece que ya la tengo aquí. Y parece que este hipervisor de SXI, la imagen, es exactamente la misma imagen que cuando tienes una versión de producción. Lo cual está bastante bien, tiene sentido realmente, porque si tiene el mismo espacio sería bastante raro. Bueno, si queréis, para evitar confusión, lo que voy a hacer es me voy a ir aquí a VMware y directamente voy a subirlo, porque quiero utilizar la imagen que he descargado, no la que tenía de otro día. Vamos a ver si aquí me sube. No me sube. ¿Por qué no me sube? Porque por el SSL. Vale, lo acepto. Y ahora que ya lo he aceptado, ¿me dejará subirlo ahora? Esto es un error porque yo no tengo el SSL de manera bien configurado. Tengo el self-sign, como casi todo el mundo. Entonces te da este error cuando intentas subir ficheros de que tienes que aceptar el SSL. Vale, estoy subiendo la imagen que acabo de descargar del portal de VMware desde la página web del FreeSXI que tenemos ahí. Y ahora cuando empecemos a desplegarlo, tengo varias tabs ahí ya, varias pestañas que os quiero mostrar con las comparativas entre ediciones, opciones que tenemos si queremos ir más allá del free, etc. Vale, ya tengo la imagen aquí. Vamos a crear un SXI de manera virtualizada. Muy importante, en el Virtual Switch que vamos a utilizar para esta VM, que va a ser un SXI, tenemos que tener la configuración en modo promiscuo. Entonces, como voy a desplegarlo aquí en este SXI, vamos a ver la parte de Virtual Switches. Creo que lo podría poner en el de VM, no, en el tradicional aquí. Entonces, vamos a ver en el vSwitch 0. Aquí vamos a decir que promiscuo sí y vale, vamos a poner esto también en accept y en accept. Esto es muy importante, lo de modo promiscuo, porque luego cuando vamos a querer desplegar VMs dentro de este SXI que está virtualizado, si no tenemos esta opción, las VMs no pueden comunicarse hacia afuera, entonces es importante activarlo. Muy sencillo, ya lo hemos hecho y en vuestro caso, cuando vayáis con cliente, cuando despleguéis esto en clientes, no os va a pasar porque esto va a ser de manera física. Vamos a crear una nueva VM, vamos a llamarle, recordad, esto es solamente en mi entorno, vamos a llamarle SXI 7 Free. Y pues nada, vamos a desplegarlo aquí, vamos a desplegarlo en este host en concreto, vamos a meterlo aquí a lo loco en un storage bueno, de NVMe, venga, lo voy a meter aquí y luego compatible con SXI 7 y superior, sí, por favor, y esto es realmente eso. Ya no sé si en el pasado aparecía aquí VMware SXI, vale, SXI 7 o superior. Recordad, esto es solo para probar. Vale, voy a darle aquí, voy a darle un poquito de chicha aquí. Una limitación de SXI Free, que no os la he comentado todavía porque no nos hemos ido a las tablas ni nada, es si desplegáis esto de manera física, solo soporta dos CPUs físicas. Entonces no podéis meter un SXI Free en una mega bestia que tenga más de dos CPUs físicas. Yo creo que
si ya tienes un servidor con más de dos CPUs físicas, seguramente compres VMware en vez de poner el free. Pero bueno, quería deciroslo. Cuando estamos haciendo esto del nested aquí, esto tiene mucha importancia, porque recordad que podemos poner CPUs o cores. Entonces, por eso os lo quería comentar de manera rápida. Voy a meterle 6, pero voy a meterle 6 en un solo socket. Vale, un socket con 6 cores. Y aquí le voy a meter, no tiene límite de memoria RAM, los LSX y Free, lo cual está súper, súper, súper chulo. Entonces lo que voy a meterle es, voy a meterle 12 GB, incluso a lo mejor le voy a meter 24. Y bueno, para el sistema operativo SXI, la preconfiguración me está diciendo 40 GB, pero bueno, normalmente suele ser mucho menos cuando desplegáis esto de manera física. Pero bueno, voy a meterle 40 si es lo que me dice VMware. Voy a poner esto en thin, por favor. Y en el network le voy a meter en el VM network, que es donde ya he configurado el modo promiscuo. Y en el CD le voy a decir que se me conecte a mi ISO, que la tengo por aquí. Recordad, la he metido aquí directamente en VMware. Y dentro de VMware la he tirado aquí, aquí directamente la he tirado. Vale. Pues con esto ya lo tendríamos. Esto es, imaginad si esto lo estuvieras desplegando en un servidor físico, bueno, pues podríais hacerlo a través de la ILO, a través de Supermicro, a través del HTML5, a través del DRAC de Dell, etcétera, etcétera. O ya o podríais crear un USB o un CD. Yo no sé ya quién crea CDs, pero podríais crear un CD y meter el CD en el servidor físico para instalar este SXI free. Vale, vamos aquí. Recordad que esto es una sesión en vivo, ¿eh? Estamos aquí. Las personas que estáis viendo el stream, por favor, poner comentarios si queréis. Si tenéis alguna pregunta, encantado de responderlas en la medida de lo posible. Vale, pues ya lo tengo aquí. Vamos a dar a clic a finalizar. Vamos a ver qué tal va. Me despista, no sé si se ha creado la VM o no. Sí, vale, la tengo aquí. Ya se ha creado. Y pues lo que voy a hacer es voy a encenderla. Voy a encender este SXI. Vamos a irnos a la Remote Console. Y vamos a ver qué tal. Bueno, pues qué tal tenemos todo. Un tema muy importante que no he marcado es el tema de la paravirtualización. No lo he comprobado si ya lo tenía o no de exponer la virtualización a la VM. Vamos a ver. Si no, supongo que cuando hago el shutdown lo puedo hacer. Vamos a ver, esto es importantísimo. Esto es importante si queremos desplegar VMs dentro de esta máquina virtual, que es un SXI. Habría que es esta opción de aquí, Expose Hardware Assisted Virtualization to the Guest OS. No lo tiene, entonces creo que voy a poder instalarlo, pero no voy a poder desplegar VMs. Vamos a ver si termina la instalación. Es muy, muy, muy importante que eso lo tengáis, ¿eh? Vamos allá, vamos a ver. Y como os comento, esto solo es mostraros el proceso de cómo instalar el SXI Free, que supongo que estáis ya cansados de instalar SXI en vuestra vida. Creo que ha dado ahí un pantallazo rojo. Bueno, vamos a intentarlo, aunque ahora vamos a tener que hacer un shutdown. O mira, mejor lo que vamos a hacer es directamente vamos a apagarla bien y vamos a hacer las cosas bien. Vamos a apagarla, shutdown. Y ahora cuando se me apague, creo que incluso voy a dar aquí un botonazo porque no tengo nada en la VM, es una VM tonta por ahora. Y lo que voy a hacer es hacer las cosas bien, me voy a ir aquí a Edit Settings y aquí en el Edit Settings voy a marcar la opción de Expose the Hardware Assistant. Perfecto. Vale, ahora ya estoy mucho más contento con esta VM, que es un SXI. Vamos allá. Vamos a encenderla, ahora sí que sí. Y como os comento, esto es desplegar el SXI de manera, cuando en vuestro entorno sería desplegarlo de manera física, etcétera, etcétera. Venga, vamos allá.
Y ahora después vamos a ver diferentes comentarios, comparativas. Tengo aquí la página abierta de Bladán, donde nos comenta temas muy muy interesantes y sobre versiones, etc. Os lo quiero mostrar. También os quiero mostrar cómo comprar versiones de VMware directamente a través de su página web, aunque si preguntáis a vuestros mayoristas o partners seguramente os van a dar mejor precio, pero imagínate que eso no sé, es un viernes por la noche y por alguna necesidad necesitáis comprarlo, las licencias, por cualquier motivo, os voy a enseñar cómo comprarlas directamente desde VMware. Vale, vamos a instalar este SXI. Vamos a meterle la clave para convertirlo en nuestro SXI free y luego vamos a desplegar dos VMs dentro de este SXI, una con Vim y otra con un Windows tonto para que veamos cómo se puede hacer las copias. Vale, vamos a hacer aquí continue F11. Vamos a ver que todo está bien. Me ha detectado los 40 gigas, lo cual son buenas noticias. Voy a darle que sí. Voy a decirle aquí esto. Voy a poner VMware 2020. Y VMware 2020. Voy a hacer F11. Y como esto lo estoy desplegando sobre un NVMe, pues esto debería de volar completamente. O sea, creo que ahora mismo seguramente el cuello de botella sea el QNAP, donde tengo la ISO, pero la instalación tiene que volar, igual que las VMs que luego voy a meter. Vale, vamos a centrarnos de nuevo. Entonces, vamos a desplegar un SXI. En vuestro caso, en el caso de vuestros clientes, esto se supone que es físico. Dentro de este SXI 7 vamos a meterle la licencia para convertirlo en el Free Edition, para que lo tengamos para siempre con esta licencia. Y luego vamos a desplegar dos VMs, un Windows con Vim Community Edition y otro Windows sin nada. Vamos a desplegar Windows y ya está. Y con esto luego vamos a instalar Vim Community Edition, que tarda muy muy poquito, y vamos a ver las opciones que tenemos para proteger VMs que están dentro de un SXI Free Edition. Fantástico, ya está instalado el SXI. En un par de frases. Muy bien. Me pide desconectar el CD-ROM. Pero es que no creo que haga falta. Esto de desconectar el CD-ROM es bastante como old school, pero ya no hace falta. Incluso ya está desconectado. Vale. Pues está arrancando este SXI. Vamos a tener que hacer la configuración muy muy básica, que es darle networking. Pero ya tengo más o menos ahí preparada una IP para poder desplegarlo. Vale. Vamos allá. Vamos a buscar la IP que tenía por aquí. Recordad que yo estoy utilizando PHP y PAM, que es un software gratuito, open source, lo metes aquí en un Ubuntu, súper, súper potente. Puedes añadir todas las subnets que quieres, las autodescubre, tiene integraciones con un montón de productos. Uf, es un producto bastante, bastante bueno, PHP y PAM. Tengo en el blog cómo desplegarlo y podéis echarle un vistazo por vosotros mismos. Prefiero esto al Excel tradicional, que es bastante complicado de seguir y de mantener actualizado esto. Todo el mundo se puede conectar y actualizarlo. Voy a darle la... creo que la 73. Voy a darle 73. Voy a poner aquí SXI Free. Y en vez de esto de aquí voy a poner SXI Free. Venga, la 1.73. Pues nada, ya estoy aquí. Vamos a customizarlo. Vamos a entrar. Vamos. Bien, web 2020. Oh. Vale. Y pues nada, vamos a configurar esta networking. Ha cogido Network Adapter, tengo uno. Para estas pruebas este es más que suficiente. En IPv4 me voy aquí y le digo pues la que he seleccionado, que era, ya se me ha olvidado, tengo memoria de pez, la 73. Venga, perfecto.
Pues nada, aquí 73. Esto está bien, esto está bien, esto está mal. Pongo por donde tiene que ir. Y es que ni me voy a gastar haciendo DNS hoy. Nada, sin DNS. Al menos voy a poner otros porque estos no me gustan nada. Les voy a ponerle... Pero vamos. Ni me voy a gastar con DNS porque al ser un SX y free y demás no necesita tampoco mucha más chicha. Vale, pues desde aquí ya nos vamos a Escape. Le decimos que si queremos conservar estos cambios. Y con esto, si todo ha ido bien, voy a poder irme a la 73 y voy a poderme conectar. Vamos a ver si esto ha ido bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué teclado tengo hoy? Ah, español. A 73. Estas son buenas noticias. Ya nos está cargando el host client. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Fantástico. Una de las cosas que sí que me gustaría hacer es conectar el almacén de las ISOs, porque necesito ese almacén para desplegar VMware, para desplegar a Microsoft, a Windows Center, etc. Vale, pues ya lo tenemos aquí. You are currently using ESXi in evaluation mode. Esto lo que os he comentado. Como no he desplegado mi key, pues está en modo evaluación. Estos 60 días. Creo que lo que voy a hacer es voy a poner la clave aquí. Entonces voy a decirle que refresh your session. ¿Dónde podría poner la clave desde aquí? Settings no va a estar. Me acuerdo haber hecho esto muchas. Siempre hago esto con el vCenter, pero ese XE Free no tiene vCenter. Entonces estará en Manage y luego estará en Licensing. Perfecto. Y aquí en Licensing lo que vamos a hacer, en vez del Evaluation Mode, porque si utilizamos el Evaluation Mode, instalamos Vim, luego vamos a poder hacer el backup de las VMs a través de las APIs de VMware, pero cuando esta Evaluation Mode expire, ya no vamos a poder acceder a estas APIs de SXI. Entonces es muy importante que desde el primer momento pongamos ahora nuestra key de SXI Free, porque así es como va a estar en el futuro. Venga, pues vamos a refrescar y... ¡Oh, no! Vamos a ver... me voy aquí. Yo creo que ya aquí ya lo tengo. Me pide otra vez registrarme. Como siempre, ¿sí? La página de VMware con sus cosas... estaba aquí hace un segundo. Sí, acepto. Sí, he aceptado ya. Estoy aceptando los términos de uso. No sé si abrirla en otro navegador. Voy a abrirla en mi Firefox que tengo aquí y ahora vuelvo a ver si en Firefox le gusta más. Y ahora vuelvo en un instante ahí con vosotros. Además voy a volver aquí a meter la clave del SXI Free. No sería un live stream apropiado si no fallaran cosas, ¿verdad? Entonces vamos allá a ver. SXI Free. Tenía que haberlo copiado antes cuando me apareció. Vale, pues ya tengo la clave aquí, me está apareciendo del SXI Free 7. Fantástico. Venga, pues vamos a continuar con el proceso. Nos vamos a ir a asignar licencia. Vamos a meterla aquí. Vale. Y ahora, pues lo que ya tengo la clave aquí. Y nada, pues está ahora de manera ya licenciada, pero con la versión free. Fantástico. No sé si nos aparecería aquí.
no nos aparece aquí de ninguna manera que es el free, pero sí, bueno, ese es el nombre. Pero en la licencia lo podríais ver que no hay nada, no hay ninguna funcionalidad. Vale, vamos a conectar nuestro almacén de ISOs, que esto seguiría prácticamente igual en real. Cuando ya tengáis esto desplegado de manera física, pues supongo que si tenéis un NAS queréis acceder a él con las ISOs, o podríais poner las ISOs en almacenamiento directamente. Vamos a hacer, vamos a conectarle aquí al storage. Vamos a hacer new storage desde un NFS, ISOs, y aquí el servidor es este y el ser es ser, ¿cómo era? Ser era ISOs. Dejadme que lo compruebe, que lo compruebe de nuevo, porque normalmente aquí estaba device baking ser ISOs OS. Vale, y lo voy a conectar a través de DNS3. Vale, pues le doy aquí, si todo va bien me lo va a conectar y voy a poder ver ISOs dentro de aquí. Vale, pues están todas las ISOs aquí, lo cual son buenas noticias. Ahora, como estamos haciéndolo todo de manera virtual, etcétera, si esto fuera en físico, yo supongo que ya tendríais almacenamiento en este CXI. Discos que ya tiene conectados, una cabina que tiene conectada, por ahí es casi, etcétera, etcétera. Porque aunque esto es gratis, al final tenemos que almacenar VMs. Supongo que tendríais un servidor potente con bastante storage dentro, más rápido o más despacio. O más lento, pero el almacenamiento estaría ahí. Es lo que voy a hacer en este CXI. Recordad que como es virtual, para mí darle más almacenamiento pues está bastante sencillo. Me voy aquí a Edit Settings, le añado un nuevo disco, le digo, hey, ¿sabes que ahora tienes un nuevo disco de 150 GB que además esto está en thin y que está en otro NVMe para hacerlo todavía más loco? Entonces, para que haya mejor escritura, incluso voy a dar 200, porque luego voy a querer también incluso 250, porque quiero instalar Vim y lanzar algunos backups. No thick, thin, y ya está. Entonces, oh, this operation will be overlaid until, vale, entonces lo que voy a hacer es con el virtual machine, ya, me lo dejaré hacer así. Fantástico. Vale, como tengo los NVMs lo tengo dentro de un storage cluster, me daba un error. Vale, tengo más almacenamiento, entonces si me voy a mi parte de storage, me voy aquí, debería de ver este nuevo... no lo ve. Supongo que a lo mejor tendría que reiniciar el SXI porque no se entera de que tiene discos en caliente, lo cual no es que sea muy, muy, muy adecuado. Tiene sentido. ¿Dónde tengo la VM? Vale, pues está aquí. Voy a ver si está el segundo disco. Está el segundo disco. Lo que voy a hacer es desde aquí, pues nada, voy a pegarle un reboot a este SXI. Voy a poder ver aquí qué está pasando. Vale, mientras esto se reinicia, hemos avanzado bastante, la verdad. Hemos instalado el SXI, le hemos dado un almacenamiento extra. Vamos a hacer aquí click boot. Vamos a mostraros, quiero mostraros la diferencia entre SXI Free, entre las versiones licenciadas, etc. Para ello, pues qué mejor que utilizar uno de los dioses de la virtualización y de los blogs, que es Vladan, un buen amigo mío. Entonces, SXI Free versus Paid, ¿cuáles son las diferencias? No podemos manejarlo con vCenter, esto está claro, es obvio, no podemos poner vCenter, en un vCenter que tengamos no podemos meter un SXI 7 Free. Máximo las dos CPUs físicas por host que os he dicho, entonces aunque tengáis un servidor muy 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 gordo, no tiene que tener más de dos procesadores en este servidor. Las VMs que podemos crear son máximo 8 virtual CPUs por cada VM. Yo pienso que es más que suficiente para lo que queremos hacer dentro de un entorno con SXI Free. Y bueno, no tiene VMware, no tiene soporte de VMware, pero no tiene límite de memoria ni tiene límite de cores en estas dos físicas. No tiene límites de cores. Imaginaos, podéis poner un servidor nuevo con que tenga dos CPUs súper potentes de estas que tienen 48 cores cada una o algo así. Pero una vez más digo, si ya estamos haciendo la inversión en algo tan grande, vamos a ver
cuál es el precio de poner una licencia de pago de VMware. Pero bueno, ¿qué más? Pues por aquí ya nada más, realmente. Vale. Si nos vamos al PDF oficial de VMware, me ha dejado bastante frío porque digo, hay una comparativa entre varias ediciones y cuando lo abro es una página con una tabla en el medio y es lo mismo que tiene Bladank, pero Bladank casi es más rápido, no tienes que abrir el PDF. Es esta tabla, es exactamente lo mismo. Dice que, bueno, pues que... perdón, esto, ahora ya nos movemos de la versión free a la versión essentials. La versión essentials tiene dos pequeños sabores. Tiene el sabor de essentials y el sabor de essentials plus. Entonces, las diferencias entre free, completamente gratuito, luego está essentials, que tiene un coste muy muy reducido, que vamos a ver ahora en la otra pestaña, y essentials plus. Essentials plus tiene un coste un poco más alto, no tanto como la licencia sin el essentials. Y bueno, pues vemos las diferencias. Tenemos vCenter en estos dos, en el free no, recordad, el free está ahí, es a su rollo y es para entornos bastante pequeñitos. El essentials plus es para entornos ya más medianos dentro de las pymes. A nivel de licencias podemos añadir tres servidores aquí y tres servidores con dos procesadores, como hemos visto. Funcionalidades del Essentials, solo SXI, muy muy básico, permite bastantes cosas, pero no te da el vMotion, el High Availability, vSeal y vSphere Replication. Esto te lo da solamente Essentials Plus. Vamos a ver de manera rápida. Es una comparativa, de nuevo, me hubiera gustado ver una comparativa más, creo que antes la sabía, con más puntos, seguro que si la busco está, pero esta es la primera que aparece en Google y me parece muy, 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 muy básica. Me hubiera gustado que fuera un poquito más. Vale, pues si nos vamos al store.vmware.com, aquí me ha cambiado a mí a UK, pero seguramente pues, si lo abréis desde vuestros navegadores os cambie a la localización más cercana de donde estéis, España, Portugal, Francia, cualquier país de Latinoamérica, etcétera. Vale, vamos a ver los diferentes productos. Si nos vamos a Data Center y nos vamos al Essentials Kit, entonces en Essentials, plop. En Essentials, que tenemos, es lo que os he dicho, os permite hasta tres hosts, vais a tener vCenter para estos tres hosts, lo cual está bastante bien con sus funcionalidades, etc. No hay vMotion, no hay nada muy avanzado, pero al menos el vCenter, la gestión de los tres hosts, está centralizada. Esto cuesta £600, me parece a mí, en euros será un poquito más, cada año. Aquí, y si pongo 3 años, pues este es el precio. No sé si es el precio por año o es el precio total. Supongo que es el precio total, pero estaría bien que preguntarais. De nuevo, si habláis con vuestros mayoristas, estos precios son bastante mejores si habláis con ellos. Esto es el precio público que ahora mismo podría ir aquí y pagar con mi PayPal estas licencias. Si me voy al Essentials Plus, porque el Essentials Plus pues ya te da un poquito más, te da el vMotion, te da el HA y te da Replication también. Esto ya se va a los £5,000, igual, tres hosts con dos CPUs cada uno, vCenter más vMotion, etcétera, etcétera, etcétera. Te da una disponibilidad muchísimo más alta, el precio es bastante más alto y luego aquí pues podemos editar un poco el soporte. No es que varíe mucho, ya si te vas a comprar esto, el soporte de producción, pues supongo que está bien. Y lo mismo, si nos vamos a 3 años, pues sube un poco más dependiendo. Esto lo podríamos comprar desde aquí y nada, me acuerdo que en el pasado había unas licencias que podías jugar un poco como con el soporte para comprar cada año el soporte y era bastante más baratas, pero ya no las encuentro. Antes estaban aquí, pero ya no. El de Remote Branch Office, vamos a ver qué es, pero no creo que es este. Entonces, bueno, ahí está la diferencia entre el free. ¿Qué es esto? Nada, da igual. Vale, entonces, entre el free, que no tiene casi ninguna funcionalidad, por no decir ninguna, excepto poder desplegar VMs y todo esto, todo bien, pero no vCenter. El Essentials, muy baratito, gestión centralizada con tres hosts. Y el Essentials Plus, bastante ya más caro, pero nos da vMotion y demás. Dicho todo esto, estamos hoy con la versión free. Entonces vamos a la chicha, a la versión free. Completamente free, lo he descargado desde la web de VMware, he metido mi key y nada. Lo que estaba haciendo es, le he añadido un nuevo disco. Voy a minimizar esto. He añadido un nuevo disco y espero poder ver ese nuevo disco y poder formatearlo como UMFS. Vamos a ver.
Vale, ya lo tengo aquí. De nuevo, pienso que ese XI no está preparado para meter UMFS ahí en caliente. Por esto necesita reiniciar. Esto no es como Windows, que le das un nuevo disco y ¡pop!, aparece ahí. Tiene sentido. ¿Qué le pongo aquí? Pues le voy a poner storage, así, sin complicarme mucho la vida. Con 250 GB, le voy a decir que me utilice UMFS 6 con toda la partición. Y le digo aquí finalizar. Todo se va a borrar. Fantástico. Borrarlo todo, que no tengo nada. Pues ya tengo mis dos almacenamientos, ya puedo empezar a desplegar VMs aquí de manera muy muy chula. Vamos a crear una nueva máquina virtual que se llame Microsoft 2016 de tipo Windows y con el guest host Windows Server 2016, 64 bits. No quiero nada de esto, que se despliegue aquí por favor en mi super almacenamiento. Quiero que tenga, pues como hemos visto antes, sockets 1, 2 CPUs y un socket, todo bien. 4 GB de memoria RAM, pues vale. Vale, 4 GB de memoria RAM. ¿Cómo harías para poner, para poner SSL al SXI para que no te aparezca lo de Not Secure? Lo primero que tendríamos que hacer para tener esto sería tener un DNS válido, porque los SSLs nunca son por IPs, los SSLs son para FQDNs. Entonces, en este caso, tendríamos primero que tener un DNS válido, un host, un nombre válido que fuera mi sxi1.dominio.com, lo que fuera. Tiene que ser válido el FQDN. No me pongáis punto local o no pongáis punto. Punto local, punto. ¿Cuál es el otro que mucha gente pone? Bueno, punto local y cosas así. No, tienen que ser TLDs válidos. Pues, punto com, punto net, punto org, punto es, todo lo que queráis, pero tienen que ser válidos. Y una vez que tengáis eso, ya podríamos comprar un certificado SSL o utilizar incluso Let's Encrypt para generar este certificado SSL y ponerlo desde las opciones avanzadas del SXI. Cuando tenemos vCenters, con vCenter es mucho más sencillo, especialmente en la versión 7.0, que la gestión de SSLs ahora está de manera mucho más detallada ahí. Vale, 2 GB, 90 GB me está pidiendo. Pues si me está pidiendo 90 GB, le voy a decir que sean thin para este template. Y no me voy a complicar haciéndolo de VMware para virtual, perdonadme. Y dentro de este VM Network, que es que ni he tocado nada porque con un solo vSwitch y demás está todo bien. Voy a ponerle que me cargue la imagen ISO de Microsoft. Y dentro de Microsoft, que me aparece aquí, me podría decir un poco el nombre un poco mejor. Vale, pues aquí perfecto, pues ya tengo mi máquina virtual. Le digo aquí finalizar y nada, vamos a encender esta máquina virtual, vamos a ver que todo va bien. ¿Sabéis qué ha pasado? Que no le he dado al botón. Me pasó exactamente el otro día lo mismo y me quedé pensando que he hecho mal, y era simplemente que no le di al botón. Vale, ya le he dado. Entonces, ya hemos avanzado bastante. Hemos instalado SXI 7. Hemos instalado SXI 7 de manera en nuestro servidor, cualquiera que fuera, físico o en mi caso aquí virtual. Le hemos aplicado la licencia free y a partir de aquí incluso le hemos dado más storage y estamos creando nuestra primera máquina virtual. Todo con un SXI 7 free, lo cual está bastante bien. Aquí le dimos instalar y mientras instala esto, ahora os comento rápido que hay aquí alguna pregunta que me preguntaban que cuál es la diferencia entre thick o thin provisioning. Hay tres maneras de desplegar el almacenamiento. Dejarme que me muevo aquí y una vez que está en el desktop, en el estándar con desktop experience, le digo que acepto la EULA y custom, mis 90 GB, todo bien. Y ahora, mientras todo esto, os explico. Tres diferentes maneras de cuando creamos el disco. Está el thin provisioning. Thin provisioning, tú puedes darle 100 GB, pero no va a consumir esos 100 GB. Va, por así decir, crear la partición diciendo, hey, voy a tener 90 GB, 100 GB, pero no, según vas usando, se va llenando.
Es así de sencillo, se va llenando ese espacio. Esto está perfecto porque si tienes, imagínate, un tera, pues bueno, no estás consumiendo, no estás aprovisionando 100 gigas, estás solamente aprovisionando lo que la VM va consumiendo poquito a poco. Luego está el modo thick. El modo thick va a llenar ese espacio y lo puede llenar de dos maneras. Lo puede llenar con el lazy. El lazy, si no me equivoco, era todo en ceros. Entonces, como lo llena muy rápido, pero no hace nada realmente, pero te está ocupando el espacio de los 100 gigas. Y luego había el Eager, que en el Eager, si no me equivoco, ahí ya sí que pone unos, tarda bastante más cuando seleccionas esa opción, pero el disco se queda de manera mucho más, más estable. En comparativas, si las buscas por internet, no hay mucha diferencia a nivel de rendimiento. Es verdad que al principio del consumo de la VM, durante, ¿qué te puedo decir?, unos días, en modo thick, Eager, funcionaría todo un poco más rápido, pero si tienes una carga de trabajo muy muy potente, como una base de datos muy muy que esté muy ocupada, o un ERP, algo así, durante los primeros días funcionaría más rápido con Eager, pero con la tecnología que hay hoy en día, yo que lo he metido ahora en NVMe, va a funcionarte, no hay mucha diferencia. Es para casos muy muy concretos. Yo suelo recomendar Thin realmente, porque los tiempos que vivimos no nos podemos permitir desplegar en thick y poner, ocupar todo el espacio. Es mejor ponerlo en Thin, pero en Thin tenemos que tener, ser más precavidos, porque claro, estamos overprovisionando y nos puede llegar, podemos llegar a tener un problema si ponemos muchas Thin más del espacio y llenamos ese espacio. Vais a tener problemas. Con el ZIC no te pasa este problema, pero te pasa el problema de que es bastante más caro, claro. Vale, pues mientras esto instala, ya hemos visto las versiones de VMware, pues vamos a esperar un poquito mientras esto instala, y si tenéis más preguntas, pues encantado de poderlas ir respondiendo. Vale. Hemos instalado nuestro SXI, hemos dado un almacenamiento adicional, le hemos conectado incluso a un NFS para coger las ISOs, y estamos instalando Windows 2016, lo cual está bastante bien. Este, como podéis imaginar, voy a como convertirlo en template, y desde aquí voy a desplegar luego. Estoy pensando ahora si SXI Free tiene la versión de template. Yo pienso que es una funcionalidad. Puede ser que no pueda crear templates porque es SXI y templates solo se pueden crear en vCenter. Es una otra funcionalidad que no tenemos. No tenemos templates en SXI. Vale, pues lo que voy a hacer seguramente es. ¿Tengo alguna otra opción de copiar VM o hacer alguna cosa así? No voy a tener ninguna, ¿vale? Voy a tener que instalar entonces dos Microsoft 2016, ¿vale? Bueno, pues aquí es donde voy a instalar Vim, y mientras se va instalando Vim, instalo otra VM y ya está. Otra de las desventajas de no tener vCenter es que no tenemos templates. Estaba tan convencido porque siempre utilizo vCenter, que creo templates, los muevo, lo clono, pero claro, sin vCenter pues no lo tenemos. Vamos a hacer aquí clic Restart. ¿Pero cuándo una charla de vCenter? Bueno, pues algún día. La haremos una charla de vCenter detallado, cómo desplegarlo y todas las funcionalidades, pero es un producto tan vasto y tan grande que yo no sé si tendría tiempo en un día para hablar de ello horas y horas. Supongo que se puede. Estaba pensando en hacer una charla de vCenter solo con las novedades de la versión 7, darle un vistazo, porque eso en unos 30 minutos, 40, pues lo tenemos todo visto, todas las funcionalidades, pero verlo desde cero puede llevar un poco más de tiempo. Recordad que el curso de VMware normalmente es entre 3 y 5 días, y mucho de ello es casi todo en vCenter, así que ha reiniciado la máquina dos veces. Vamos a ver que todo va bien. Debería de ir todo bien, porque si ya estamos viendo el logo de Windows, ya hemos podido incluso instalar, encenderla bien, eso es que esto que hemos hecho de para virtualizar el SXI funciona. Vale, en vuestro caso no tenéis que hacer nada de esto si lo desplegáis de manera física. Vamos a poner aquí VMware 2020 también. VMware 2020.
VMware 2020 y VMware 2020. Venga. Pues fantástico, mirad, ya tengo un SXI aquí, una máquina virtual desplegada dentro de nuestro SXI. Esto es fantástico, es todo free. El Windows, estoy con la versión de prueba también, con el trial que te dan 90 días. Esto sí que tendrías que mirar y comprar una licencia. Una licencia de vuestros proveedores, o os voy a enseñar otro truco. Hay unas licencias muy... Hay unas licencias muy, muy, muy baratas que está aquí, se llama Software Geeks. Y aquí en Software Geeks yo he comprado algunas. ¿Dónde está Software Geeks? Pa, 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 pa. Vaya. Al final... ¿Le han cambiado nombre o qué ha pasado con Software Geeks? Bueno, vamos a buscar. Deben de ser parecidas estas. Y aquí dentro del Microsoft Windows pues hay varias ediciones y... Normalmente suelen tener de servidor... Aquí, perdonad, Microsoft Server. Se parece mucho a la web de Software Geeks. No sé si es que le habrán cambiado el nombre. Y bueno, pues aquí tenemos una edición de 2016 estándar, genuina, que son unos 400 dólares. Entonces, siempre podéis mirar una vez más en vuestros proveedores. Pero yo he comprado alguna vez en el pasado de aquí, especialmente Windows 10, que están tirados de precio realmente. ¿Dónde están aquí los Windows 10 profesionales? Este, pues $25. $25, pues es lo que tengo en mi PC. Vale, de nuevo, aquí ya tenemos nuestra VM. Lo que vamos a hacer es conectarnos a la VM. Vamos a hacer aquí Control Alt Delete. Y vamos a meter la clave que acabamos de poner. Si la pongo bien, pues mejor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Instalar Vim Community Edition. Mientras instala Vim Community Edition, despliego otra VM aquí de manera multitasking. Primer paso, antes de hacer nada, es instalar las VMware Tools. Acabamos de instalar una VM aquí y no tiene las VMware Tools. Entonces vamos a meterle las VMware Tools a esto. Y... una cosa que no tenemos, porque no tenemos vCenter, no tenemos Update Manager o Lifecycle Manager, no podemos desplegar las tools en todas las VMs de manera automatizada, etcétera, etcétera. Pienso que estas cosas para un entorno grande están muy bien, pero para el entorno que estamos hoy de esta charla, que es un entorno más pequeñito, más de pequeña empresa, un SXI Free con una solución de VM Community Edition, pues yo pienso que ni tan mal. Todo bien, porque nos está dando la opción de... ¿cuál es la mayor ventaja de utilizar un SXI Free o virtualización en general? Es poder abstraer ese servidor que tenemos ahí tan grande con tantos recursos. En vez de meter ahí un solo Windows, es meter el hipervisor y partir esa tarta en trocitos un poco más pequeños, mucho más eficientes. Es la mayor ventaja. Si lo hacemos con free, pues es un comienzo. Si lo hacemos luego con licencia, pues nos da para hacer otras muchas más cosas, pero esa es la mayor ventaja realmente de utilizar SXI, y por lo que recomiendo realmente que no tengamos un servidor físico con un Windows, con una aplicación, si podemos tener un hipervisor, y sobre el hipervisor aprovechar mejor ese hardware. Hay preguntas aquí, dicen, ¿qué versión como máximo se puede usar vSphere Client de escritorio sin cliente web? Pues el otro día vi que William Lam había sacado un pequeño parche o algo así, que podías incluso utilizarlo con el vSphere 7.0. En teoría yo pienso que desde la versión en 6.0 puede que fuera la última, y ya en 6.5 no está 100% seguro, y solo hay cliente web de vCenter. En 6.0 tengo mis dudas, hace mucho, mucho tiempo. Sé que en 5.5 está. En 6.0 puede que esté todavía en 6.0, en 6.5 ya no está, a partir de 6.5. Venga, vamos allá, que estamos aquí y nos conectamos. Esto suele ser fantástico. Como ya tiene las VMware Tools, entiende que estoy haciéndole más grande o más pequeñito. Muy guay. Vamos a darle otra IP. Hemos dado las 73 aquí, pues a esta se la vamos a dar al VM Free. No. VM Free, la 174. Vale, pues me vuelvo aquí, cierro aquí, me voy a mi adaptador de red y le digo, hey,
voy a hacer esto un poquito más grande, así lo podéis ver mejor, y lo pongo aquí para que nos moleste la pantalla conmigo, y lo pongo aquí. 74, ¿verdad? Sí, 74. Y nada, pues aquí esto, como os he dicho, no tengo DNS, no tengo nada, así que aquí a lo loco. Esto realmente, si estuvierais incluso en un entorno pequeñito, yo creo que vais a tener un Active Directory, pienso. Entonces estaría mejor que pongáis vuestros DNS, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este caso, como es el servidor de BIM no tiene que estar unido al dominio. De hecho, es recomendable que no esté unido al dominio. Porque si en caso de que venga un ransomware de estos últimos que han pasado hace unos meses, este ransomware va a conectarse al dominio y desde el dominio va a ganar privilegios, va a desplegarse entre los servidores, entre los thieves, entre todas las unidades que tenga dentro del directorio activo y va a infectar el servidor de BIM. Si no lo tenemos dentro del controlador de dominio, pues es al menos es un pequeño cortafuegos. No es muy grande, pero yo recomiendo que no tengáis el servidor de BIM dentro de Active Directory. Vale, pues tenemos networking, entonces vamos a instalar ahora BIM Community Edition. Como no os he contado nada de BIM Community Edition, vamos a verlo mientras se instala. ¿Qué es BIM Community Edition? ¿Qué pasa con él? ¿Por qué es gratis? ¿Cuáles son las limitaciones? Etcétera, etcétera. Vale. Tengo aquí mayúsculas. ¿Qué está pasando? Muy bien. Vale, pues nos vamos aquí. BIM. BVR. Versión 10. Versión GA. Y la versión de BIM Backup y Replicación. Le damos a Setup. Esto es súper, súper chulo y ahora os voy a contar. Le damos a Install. Le decimos que sí, ese prerequisito necesita el .NET 4.7.2, pues le damos que lo instale. Vale, mientras habilita esto que tarda un poquito, os cuento. BIM Community Edition. BIM Community Edition lo podemos encontrar desde bim.com/ Virtual Machine Backup Solution Free Download. Ahí tenéis la URL o Google BIM Community Edition. Vais a ir ahí, vais a caer en la web de BIM y cuando os registráis, cuando le das justo a download, te va a pedir el registro o el login a la web de BIM, te conectas con tu usuario, con tu contraseña y ya vas a estar en esta ventana. En esta ventana vemos que tenemos el BIM Backup and Replication Community Edition. No necesita licencia, no necesita key, no necesita serial como SXI, no necesita nada. Le damos aquí a Download y es la imagen ISO que yo tengo aquí y que he desplegado, que le he dado a instalar. Tan fácil como eso, de Community Edition. Tenemos las Release Notes, está actualizado a la versión 10 de febrero de 2018 de febrero, sí, bastante reciente. Y nada, ¿qué nos dice? Que el Free SXI no está soportado. Esto es muy importante. No está soportado a nivel de máquinas virtuales. No vamos a poder hacer backups de máquinas virtuales del SXI Free que estamos desplegando. Pero esto no nos impide que despleguemos ahora BIM y que protejamos esas VMs con el agente de Windows o de Linux en caso de que tuviéramos máquinas Linux. Eso es lo chulo que os quería mostrar realmente. Os quiero mostrar cómo con la versión de Free SXI podemos utilizar BIM Community Edition utilizando los agentes de Windows y de Linux. Si ya os fuerais una versión de VSphere Essentials o una versión de superior, obviamente ya sí que se pueden hacer snapshots, BIM puede utilizar las APIs de SXI, etc. Pero con la versión Free no lo soporta, pero podemos hacer backup de las VMs con el agente, que es lo que os quería mostrar hoy. ¿Qué tal vamos aquí? Vale, pues mientras esto está ahí, seguimos hablando. Vamos a hablar un poco de precios, qué pasa si Community Edition. Community Edition es hasta 10 VMs o 10 agentes, en este caso, porque no vamos a poder proteger VMs, vamos a tener que verlas como agentes. Nos da hasta 10, lo cual está muy bien. 10 de manera gratuita. Estas 10 son, imaginar que tenéis un Active Directory que es crítico, un Exchange o un Zimbra que es crítico en vuestro entorno, también en este SXI, que tenéis un ERP Windows de estos de A3 o algo también de manera crítica.
Ya son tres VMs, que es el core, el core del negocio de un cliente, y los estamos protegiendo de manera gratuita. Eso ya está bastante bien. Y ya los otros siete, pues ya os lo dejo a vuestra imaginación. No se puede pedir más, que podamos proteger hasta 10 VMs o 10 agentes de manera gratuita. Bastante, bastante chulo. ¿Qué pasa si queréis, entre 10 y 20? Imaginar que decís, pues mira, es que justo me viene mal 10 y tengo 13 VMs y las necesito proteger. Las tengo en, como queráis, o en LSIX Free, o las tengo en Essentials o Essentials Plus, pero tengo solamente 15 o máximo 20. Podéis iros a la web de Beam y decir, podéis comprar este backup starter. Este backup starter, que se puede, esto tendría que ser como doble el precio, porque son dos licencias de esto, nos permite hasta 20. Entonces, con el backup starter es la misma funcionalidad que Community Edition, quiero decir estándar, porque Community Edition ya tiene las funcionalidades de Beam estándar, a nivel de podemos hacer backup, podemos hacer réplica, podemos restaurar VMs, podemos hacer todo lo que podríamos hacer con la versión de estándar, pero solo hasta 10. Con el Starter podemos hacer, en el Community Edition no pagamos, en Starter empezamos a pagar un poquito y tenemos hasta 20 VMs. Si ya queremos más funcionalidades, pero no queremos dar el salto a la versión final de pago, a la versión grande, si tenemos hasta 50 VMs, máximo 50 VMs en nuestro entorno, podríamos comprar Beam Backup Essentials, que está ya en Enterprise Plus. Tiene todas las funcionalidades, todas las que os podéis imaginar de Beam, pero máximo son 50 VMs. Y si ya tenemos más de 50 VMs, ya nos tenemos que empezar a mirar entre Beam Backup, a Replication o Availability Suite. Si bajamos un poquito más, vemos las comparativas. Backup Starter o Community Edition no tienen Cloud Connect, los Data Labs y los Explorers están de manera medio, limitado, obviamente, porque son las versiones gratuitas o la versión muy, muy básica, que es el estándar. Scale Out para enviar backups al cloud no hay en Backup Starter o en Community Edition. Plugins para Oracle, hermano, SAP HANA no hay, lo cual es que yo pienso que si estamos utilizando un SXC Free o incluso una versión de Essentials, yo no creo que en otro lado tengáis un Oracle o un SAP HANA en ese entorno, no lo creo. Entonces tiene sentido que esto no esté. One Acceleration, API, Storage Snapshots y mucho más no hay en Starter o Community, que es lo mismo prácticamente, y VimOne tampoco está para el paquete de Starter. Está para Essentials, está para Beam Availability Suite, pero no está para el Starter o el Community. Vale, pues vamos a ver qué tal va esto. Fantástico, esto ya ha dado un pasito más. Vamos a reiniciar esta VM y vamos a instalar Beam Community Edition. Mientras todo esto sigue así, voy a ver si puedo desplegar aquí otra máquina virtual al mismo tiempo. Le digo mi VM2, le pongo aquí que es un Windows, le pongo que es un Windows Server 2016 y todo bien. Mientras vamos todo así, se está reiniciando la otra VM mientras tanto, le digo otros 4 GB, otros 90, pero por favor, en fin. Y le digo que todavía no he hecho la instalación de Beam, la voy a hacer ahora. Vale, todo bien para esta otra VM. Vale, pues esta es la otra VM que voy a querer proteger. No os liéis, todavía no he instalado Beam. He simplemente descargado la ISO y le he dado a instalar, pero me ha pedido instalar el .NET Framework 4.7.2 que no tenía y he reiniciado. Eso es lo máximo que he hecho hasta ahora. Lo que ya voy a hacer ahora, finalmente, es instalar Beam. Ahora sí voy a instalar Beam. Vale, pues me voy a ir a mi carpetita que, bueno, ya lo tengo aquí. Vale, no tengo permisos para montar la ISO porque no le he dado que me recuerde las passwords. Entonces me voy aquí. Y lo que voy a hacer es acceder finalmente a la ISO y dentro de la ISO que he descargado de manera gratuita en Beam, Beam Backup y Replicación,
perdonad, aquí GA, y en la versión BIM Backup y Replicación esta versión, la monto, creo que está montándola ya, y ahora voy a instalar, finalmente voy a instalar BIM. Antes me ha pedido, es un requerimiento el .NET, el .NET Framework. Vale, la ha montado, sí. Cuando hago aquí doble clic, no sé qué está haciendo realmente. Pues hay que ir tardando y ahora me van a aparecer un montón de ventanas. A veces lo hace. Vale. Sí, ya está aquí. Pues ahora sí que vamos a instalar BIM. Para instalar BIM, muy fácil. El botón grande de aquí, que no es muy obvio a veces porque parece una imagen en vez de un botón. Un botón aquí o aquí. Da igual. Es lo mismo. Es instalar BIM Backup y Replicación. El proceso de instalación de BIM, que vamos a hacer paso a paso, ya le hicimos el otro día en otro vídeo, cuando quisimos instalar BIM Cloud Connect para la versión 10. Primero instalamos BIM Backup y Replicación en Community Edition, luego le cargamos la licencia del Cloud Connect y ¡pup! En unos segundos estaba ya el Cloud Connect. Hoy lo que estamos haciendo es instalar BIM Backup y Replicación Community Edition, una vez más, y lo dejamos en Community Edition para siempre. No ponemos ninguna licencia y vamos a ver qué backups podemos hacer desde un SXI free. Vamos a hacer aquí así. No tengo licencia, es Community Edition, no tengo ningún tipo de licencia. Le doy a siguiente. Le digo que instale estos prerequisitos. Y ahora cuando se quede instalando, voy a terminar la instalación de la otra VM. Creo que aquí podía abrir varias consolas al mismo tiempo, ¿verdad? Aquí. Bueno, voy a centrarme en esto cuando esté instalando. Cuando esté instalando nos movemos a otro sitio. No quiero cambiar ninguna de las cosas que vienen por defecto. Todo me parece bien. Que utilice el SQL Express, que utilice el C. Buenas prácticas, deberíamos de poner el cache folder y incluso el cache catalog folder en otro drive que no sea C, para que no se llene, pero bueno, para hacerlo de manera rápida lo dejo todo en C. Vale, y ahora mientras esto se queda instalando, que va a tardar un poquito, enciendo mi otra VM. Todo esto lo estoy haciendo con la versión de SXI7 ya que tengo. Esta es una de las ventajas. Creo que no he presionado una tecla rápido. Pues vamos a ver si ahora soy más rápido. Vamos a ver si es que no he puesto el CD-ROM. No le he dado a conectar. Vale. Venga, vamos allá. Vamos a ver. ¿Qué está sucediendo? Data storage of file. ¿Dónde? ¿Si está aquí? A lo mejor no me deja porque esta la tiene todavía conectado. Es probable. Vamos a desconectar de aquí este ISO. Host device. Vale, esto mientras sigue instalando aquí, vamos a ver si me deja ya conectar. A ver, parece que ahora sí que se lo ha tragado. Y vamos a marcar esto de aquí. Vale, bueno. Vale, pues aquí mientras instala esta VM y esto, pues tenemos dos instalaciones aquí al mismo tiempo. Como veis, potente, podríamos decir potente. Tenemos el SXI7, es gratuito, no me ha costado nada. Estamos también instalando BIM versión 10, Community Edition, que no nos ha costado nada, lo hemos descargado desde la web y ya está. Y pues de aquí al cielo prácticamente, bastante bien por ahora. Vamos a instalarlo y ahora mientras esto se quede instalando aquí, vamos a ver la instalación de BIM también. Preguntas aquí sobre en el chat, el Provider Console. El Provider Console es otra historia que no vamos a ver hoy y está ya en otra sesión de YouTube o en Twitch, lo puedes ver. Lo hicimos el otro día, no es para hoy. Hoy es más para instalar los productos gratuitos, todo gratuito. El SXI Free y el BIM Community Edition. ¿Quieres ojear el Service Console? Hay un vídeo que lo hicimos el otro día en YouTube o en Twitch.
Vamos a decir aquí que aceptamos. Como podéis imaginar, estoy instalando otro Windows. Este Windows consumiría otra licencia, etcétera, etcétera. Estoy utilizando la de trial, que me da 180 días. Me da, no, 90, perdón, 180 Microsoft. Y pues con esto es suficiente. Pienso que podríamos hacer un rearm de estas ediciones de Windows. Creo que es hasta 6 veces, pero no soy un experto en el licenciamiento de Microsoft, entonces lo mejor que preguntéis a vuestros partners, vuestros proveedores, sobre el licenciamiento de Microsoft. Y aparte, estos trials, si son para producción o no, puede ser que no sean ni siquiera para producción, solo para testear. Miradlo y nada, a preguntar por las licencias de Microsoft, para comprar la que sea adecuada para vosotros. Vale, pues mientras todo esto instala, el Windows lo voy a dejar ahí. No me hace falta nada del Windows por ahora. Voy a centrarme más en la instalación de Vim Community Edition. ¿Qué quería mostraros más? ¿Tenía alguna cosita más del Vim Community Edition? ¿Tenía esto que ya os he mostrado? ¿Tenía la comparativa? ¿Tenía algo más? Probablemente no tenga nada más del Community Edition, ¿no? Estaban aquí los precios. Nada, no. Ya os quería mostrar los precios, pero esto está aquí en pounds. No, ya os he contado lo de las licencias, os lo he explicado bien. Entonces, nada, como os he dicho, de 0 a 10 de manera gratuita con Community Edition, sin ningún tipo de problema. De más de entre 10 y 20 tenemos el Backup Starter, que aquí ya sí que hay que empezar a pagar, no mucho. Vamos, aquí al Backup Starter sería esto por 10 licencias, pues esto pagarlo dos veces. Y luego ya a partir del Essentials, por cada 10 licencias es este precio de aquí. Que ya, pero tiene Enterprise Plus, entonces tiene todas las funcionalidades. No es un mal precio, dependiendo de las VMs que queramos proteger, claro. Podemos solo proteger hasta 50 con esta licencia. Vale, a ver qué tal. Esto ya está avanzando bastante bien porque ya está instalando el Vim Backup Catalog y ahora, en cuanto que termine, va a instalar ya, va a tener que instalar los agentes y los exploradores. ¿Qué deberíamos de darle más a este servidor de Vim? Como podéis imaginar, habría que darle un almacenamiento, porque no vamos a tirar las copias a C, no, no, no. Hay que tirarlas a otro sitio que ya sea un almacenamiento dentro del SXI o un QNAP, etcétera, etcétera. Entonces yo lo voy a tirar a otra partición dentro del SXI, otro disco. No es lo recomendable, como podéis imaginar. O podéis tirar ahí el backup, pero hacer un backup copy, por favor, hacia otro sitio. Vale, voy a dar aquí, voy a añadirle un nuevo disco a esta máquina virtual de Vim y le voy a decir, hey, ¿puedes darme un nuevo disco de... uff, ya no sé, 150 gigas en modo thin? Entonces se lo va a dar sin ningún tipo de problema. Vale, esto sigue aquí instalando. Le he dado el disco, no voy a hacer nada todavía con el disco porque no sea que mientras esté instalando Vim haga un pequeño rescan de los discos que tiene ahora mismo. Voy a dejar que instale la aplicación y ahora después, cuando termine de instalarlo, hago el formateo del disco, que bueno, pues que como supongo que lo habéis hecho un montón de veces también. Entonces, la sesión de hoy yo sé que es básica en muchos aspectos, como es el desplegar el SXI, no es muy complicado desplegar Windows, pues no es muy complicado, y desplegar Vim no es muy complicado, pero es el concepto de proteger todo de manera gratuita utilizando las versiones gratuitas que tenemos de todo, como es el SXI Free, súper chulo, muy bien, y como es Vim Community Edition, es más el objetivo. Vale, esto ya está ahí casi terminando, todo está casi terminando, entonces está muy bien que vamos a poder ver cómo hacer un backup de VMs con Vim Community Edition dentro de un SXI Free, que como digo, no se puede hacer como VMs, no se puede hacer de la manera tradicional, rápida y segura. Hay que hacerlo a través de agentes, ya sean de Windows o ya sean de Linux. Porque la ventaja que tiene estos Vim Agents para Linux o para Windows es que es completamente
no se entera de dónde está esta VM. Esta VM está en un SXE Free, está en un KVM, está en Azure, está en AWS, está en Digital Ocean, está en mi proveedor de servicio de aquí de Torrejón. Donde esté, al final el agente se instala y coge la imagen de todo esa de todo ese equipo, sea virtual, sea físico, sea en cloud. Así es como funciona el Beam Agent para Windows o Linux, lo cual está muy bien. Para este caso en concreto es perfecto. Vale. Pues espero que os esté gustando la sesión. Yo más que contento de cómo es una sesión en vivo, en directo, no está pregrabada. Pues lo podéis comprobar gracias a los fallos que ocurren de vez en cuando, o licencias o cosas. Más que feliz si ponéis ahí un comentario en el chat si os está gustando la sesión, si tenéis alguna pregunta, como Ortiga88, que estaba preguntando varios temas durante el proceso, para que se haga más entretenido sobre todo. Y nada, yo pienso que en unos 20 minutos, un poquito menos, vamos a terminar la sesión porque va a estar todo completado de manera correcta y nos vamos a poder ir a comer. Así que vamos a ver qué tal. Ya está Windows aquí, vamos a ponerle VMware 2020 y VMware 2020. Fantástico, pues ya estoy en esta VM. Es que ni me voy a preocupar de... Debía instalar las tools, pero no me voy a preocupar de la configuración de red ni siquiera, porque es que no me es necesario. Pero las tools siempre es un punto a favor. Vamos allá. Guest os instalar las VMware tools. Y nada, vamos a ver qué tal. Vamos a instalar las tools, sí. Y vamos a ver qué tal va la instalación de Windows. Pues está ahí, terminando ya. Vale. Ha ido bastante bien la sesión por ahora. Hemos instalado todo desde cero de manera bastante rápida. Me encantaría tener un hardware extra donde podríamos lanzar este SXE7, os lo pudiera enseñar aquí el server, pero lamentablemente no tengo ninguno adicional para desplegar todo esto. Entonces lo he desplegado de manera virtual para mostraroslo, que igualmente está bastante chulo. Ya está instalando los explorers. Esto es los últimos pasos antes de que la instalación finalice. Siguientes pasos: hemos instalado Beam, tenemos una VM ya preparada, pero no tenemos el almacenamiento adicional para guardar estos backups dentro de Beam. Le hemos presentado un disco, pero no está formateado. Vamos a formatearlo ahora. ¿Qué tal esto? ¿Vale? Instalamos las tools a esta otra VM. Y ya casi estamos. Vamos a ver, estoy mirando que todo esté bien por aquí. Vale. Imaging for Linux distributable, todo bien ahí. ¿Qué tal aquí las tools? Vale. Casi está todo. En vuestro caso, tener un poco de paciencia cuando instaléis Microsoft Windows Server, cuando instaléis Beam versión 10 también Community Edition. Porque todo esto que estoy haciendo hoy aquí en el lab, todo esto funciona sobre NVMe. Lo cual funciona súper chachi y muy rápido. Pero cuando eso se instala sobre pues el hardware que tenga el cliente o vosotros mismos, puede que esto no sea NVMe, puede que ni siquiera sea SSD y sea, con suerte, sea a 10.000 revoluciones, con mucha suerte 15.000, y con mala suerte puede que incluso sea SATA. Entonces, tener paciencia con la instalación, puede que tarde un poco más. La otra ISO que lleva la instalación, ¿para qué sirve? La ISO de cuando descargas Community Edition solo vas a tener una ISO. Yo he utilizado en mi caso el Beam Backup y Replicación 10 que bajé el otro día junto con BeamOne, que es el producto de monitorización, pero es porque lo descargué otro día. Si hoy mismo nos vamos al website y descargamos Community Edition, solo va a haber una ISO, solo una, que es
la ISO de BIM Backup y Replicación. Y como es la misma, solo que como no le metemos licencia, se convierte en Community Edition y ya está. Eso, eso era la ISO que estaba en otro sitio. Vale, pues esto ha finalizado. Le voy a decir que sí, que reinicie. Ha pegado ahí un error extraño. Pero está bien, pues ya la tengo lista. Creo que voy a crear un ficherito ahí en el escritorio y así podemos ver cómo restaurar ese fichero. Creo que es la prueba más sencilla, probablemente. Vale, ¿qué tal va BIM 10? Pues está arrancando los servicios. Muy bien, ha finalizado. No me pide reiniciar, lo cual son buenas noticias. Vamos a irnos a nuestro administrador de discos, porque le hemos dado un disco adicional, que está aquí, de 150 GB. Como os digo, hacer el backup dentro del propio SXI a un almacenamiento que tengáis ahí no está mal, porque va a ir rápido, pero por favor hacer un backup copy de ahí a otro sitio, ya sea un QNAP, ya sea un Synology, ya sea lo que tengáis, tape, cinta si tenéis, pero por favor sacarlo del SXI, no tengáis todos los huevos en la misma cesta, por favor. Vale, vamos a crear aquí un nuevo volumen. El nuevo volumen va a estar ahí en F. Vamos a hacerlo que sea RFS, que os lo comenté en el blog, las ventajas de esto. No voy a mencionarlas hoy. Y con 64K. Le voy a llamar BIM. Echar un vistazo, poner en el blog de jorgedelacruz.es, poner RFS y ojear ahí las ventajas de este fichero, de este... sistema de ficheros para cuando almacenamos backups. Vale, pues ya lo tenemos. Vamos a abrir BIM por fin. Vamos a conectarnos. Si todo ha ido bien, los servicios ya deben de estar arriba. Mientras tanto, en el otro server, vamos a hacer dos cosas. Vale, entonces vamos a hacer dos cosas. Aquí en este lo que vamos a hacer es el firewall. Para que no me complique mucho la vida, en el firewall voy a decir que todo está permitido. Esto está documentado en la web de BIM con los puertos específicos que tenéis que abrir, pero no quiero hacerlo ahora. Y aquí lo único que os quería crear aquí era un ficherito que tuviera aquí test document con una prueba, es decir, hola, esto es un stream en directo, son las, es la 1:46 o 47 ahora, PM. Vale, lo guardo ahí y ya tengo mi VM preparada. ¿Qué IP tiene? Vamos a verlo. Voy a tener que instalarlo ahí. Vale, la 0.79 es lo que le ha dado. Perfecto. Nos olvidamos de esa VM. Está ahí. La queremos proteger. Imaginemos que nuestro Active Directory o que es algo súper crítico como es nuestro, nuestro ERP o cosas así. Tenemos nuestra Community Edition aquí. No hemos tenido que pagar nada por ella. Todo bien. Lo hemos descargado. Hemos tenido que licenciar Microsoft Windows porque BIM se instala sobre Windows. Entonces, bueno, esto es lo único que hemos tenido que hacer. Vamos a hacer un poquito más grande, a ver qué tal se ve ahí. Pienso que aquí se ve mucho mejor, mucho más guay. Vale, lo que haríamos normalmente, yo suelo hacer aquí, es expando el home y expando el files, que me gusta tenerlos aquí. Dentro del home tengo esto aquí, en inventory. Bueno, vamos a ver la licencia primero. Si me voy aquí, license, ¿qué me dice? Dentro de licencia, que es la versión community, que es free, no tengo que pagar absolutamente nada, lo cual son pulgares arriba, de manera muy, muy bien, y dentro de instancias, pues no tengo por ahora nada. ¿Qué nos permite esto? Esto nos permite luego, en el futuro, revoke, ya se me ha olvidado esta palabra en castellano, revocar, nunca la he usado en castellano. Nos permite eliminar licencias que hubiéramos asignado a una VM que ya no protegemos y reasignar esas 10 licencias o esa licencia nueva a otra VM. Esto está súper bien. Al final son 10, pero son 10 muy flexibles porque nos permite hacer backup y eliminarla de aquí, hacer backup. Yo no sé, esto es bastante chulo. Probarlo. Vale, pues vámonos aquí.
Una de las cosas, si tuviéramos un SX y licenciados, que podríamos añadirlo desde aquí, vamos a probar a ver si funciona. Vamos a intentar añadir nuestro SXI. El SXI, ya se me ha olvidado todo, el SXI es la 73. Vamos a ver si se queja de que es un SXI free o no. Vamos a añadir las credenciales, que en este caso son root y VMware 2020, que hemos añadido. A ver qué dice. Me sale el certificado de SSL del host SXI. Gracias por el follow. Vamos a ver. A lo mejor me permite añadirlo a la infraestructura de Veeam, pero no me permite hacer backups de este SXI de las VMs. No me lo permite, estoy 100% seguro. Si queréis lo podemos ver. Tardo un minuto en configurarlo. Un trabajo para que veáis cómo falla. Vale. Por lo menos me deja añadirlo, lo cual son buenas noticias. Puedo ver las VMs que están aquí y puedo ver las VMs, lo cual son buenas noticias. Antes de tocar nada, ya hemos añadido el SXI. Vamos a añadir el espacio adicional que le hemos dado. Entonces le hemos dado un nuevo almacenamiento, recordad, de 150 GB, mi repositorio. Vale, y esto dentro de este propio server le he dado 150 GB en la partición F, recordad. Voy a poner aquí backups. Me suele gustar crear carpetas dentro, no tirar los backups ahí a la ruta principal. Vale, pues esto no tengo la opción de use per VM backup files, lo cual es muy, 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 muy potente. A mí me gusta mucho. Os cuento por qué. Si tenemos un trabajo de copia, aunque sean 10 VMs, pero esas 10 VMs son un tera cada una, imaginad, el fichero de backup va a ser los 10 teras, un poco menos por la compresión, de duplicación, bla, bla, bla. Pero solo tenemos un fichero gigante con las 10 VMs dentro. Si tenemos una licencia de Veeam, una licencia que no sea la community, que sea, por ejemplo, Essentials Enterprise Plus o que sea Enterprise o Enterprise Plus, tenemos esta opción de Use per VM Backup Files y cada VM tiene su propio fichero de backup. Es mucho más eficiente. Bueno, es la versión gratis, no voy a pedir más. Perfecto, voy a darle aquí a Next. Lo único que estoy haciendo ahora es añadir mi backup repository. Me enrollo mucho, os cuento cosas para explicaros lo más, pero esto es un siguiente, lo que pasa es que me enrollo bastante. Se puede poner en español, la consola de Veeam no tiene diferentes lenguajes, no. No castellano, no ruso, no ningún otro idioma, no, está solo en inglés. Vale, no. Pues ahora ya tengo un repositorio con 150 GB donde puedo tirar backups. Vamos a intentar hacer un backup de este SXI Free como máquina virtual. Porque sé que estáis curiosos de decir, pero Jorge, si has añadido ahí el SXI, ¿qué pasa? Vamos a probarlo. Backup. Backup VMs. Voy aquí, selecciono mis VMs desde el host. Que mi VM2, recordad que tengo un ficherito en el escritorio que es muy crítico para mí, entonces quiero proteger esta VM entera. Ya me aparece aquí 0 bytes, lo cual no tiene buena pinta, debería aparecerme 90 GB o 10 o lo que ocupara, pero no me aparece nada. Lo quiero tirar aquí y pues nada, le voy a dar a la siguiente, no quiero habilitar nada, no voy a ponerle schedule y voy a decirle que se ejecute. Vamos a ver qué me aparece. Creo que esto me va a decir que Nanai. Pero vamos a verlo. Es muy interesante que este poder ver cómo hacemos un backup de una VM desde un SXI free. Fail to create VM snapshot, bla 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 bla. Please do not delete the snapshot being used by VM. Y no me ha dejado. Y me da un error muy claro donde me dice current vSphere license or ESXi version prohibits execution of the requested operation.
no está soportado hacer un backup de las VMs como VMs desde el SXI, porque es un SXI free. Nos ha costado cero, nada. Pero nos vamos a ir a Inventory y, como os estoy comentando, dentro de... vamos a tratar esto como agentes. Vamos a intentarlo. Vamos a crear un nuevo Protection Group. Los Protection Groups en Vim son grupos para descubrir VMs e instalarle el agente de manera automática, para que no tengamos que ir a estos servidores e instalarlo. Se instala desde aquí. Vamos a llamarle mi grupo de protección. Y nada, voy a la siguiente. Voy a decir Individual Computers. Voy a... antes de nada, voy a quitar aquí el firewall, porque... De Vim también. Voy a decir que todo esté permitido. Que todo esté permitido. Lo quité de la VM, pero no se lo quité aquí. Vale. Esto es mejor que miréis los System Requirements y que veáis los puertos abiertos. Vamos a añadir el ordenador. ¿Qué IP era? ¿La recordáis? Yo no. La 079. Tengo PIN. Vale. Tiene PIN. Son buenas noticias. Entonces, tengo PIN a esa VM. 2, 9, 8, 0, 79. ¿Credenciales? Pues, si no me equivoco, esto va a ser un... algo de este rollo. Va a ser administrator y va a ser la password. VMware 2020. Vamos a ver si esto funciona. Porque recordad, esa VM no está en controlador de dominio, esta VM de Vim no está en controlador de dominio, nada está en controlador de dominio. Vim no debería estar en controlador de dominio nunca, lo vuelvo a repetir. Vamos a darle, vamos a hacer click test, a ver si nos funciona. En vez de seguir aquí y que todo falle, vamos a intentar ver que esto funciona. Ha funcionado, ha descubierto que ahí hay un Windows y con estas credenciales nos ha dicho todo chachi. Vamos a continuar con el siguiente paso. Sí, vale, que me lo descubra cada día. Vale, venga, sí. Y aquí me decía en uno de los puntos, no decía. Vale, bueno, no hice nada. Vale, pues le digo aquí instalar. Y nada, con esto lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a descubrir ese servidor y vamos a instalarle el... clic aquí en finalizar. Y vamos a instalarle el agente de Windows. Si hubiéramos descubierto que esta VM es un Linux, obviamente ya lo sabemos, porque cuando estamos añadiendo la IP y las credenciales, sabemos si estamos poniendo unas credenciales de Linux o unas de Windows. Pero Vim va a descubrir qué tipo de agente es y va a instalar solo la versión de pues, Windows o Linux. Para Linux están todos los sabores que os podáis imaginar: CentOS, Red Hat, Oracle Red Hat también, que es un Red Hat. Oracle Linux, que es un Red Hat, Ubuntu, Debian, SUSE, todas las versiones. Ha fallado. Vamos a ver qué ha pasado. Cannot connect, error de network name. Vamos a ver, al final nos ha dado un error. El test ha salido bien. Bad net name. Bastante raro que no me ha dejado instalarlo. Bad net name. ¿Por qué no me ha dejado? Bueno, voy a ponerlo en la misma subred. En vez de aquí, voy a decirle que lo tengo. En vez de en esa red, voy a decir que está en mi red 1. Para que no me haga nothing de ningún sitio. 75, venga. Voy a poner aquí una 75. Vale. Y aquí... voy a poner la misma red. A ver si de esta manera no me da el error de esa VM. Vale. Sí. Y... nada, 75. Vale, perfecto. Si vuelvo a hacer esto aquí... vale. Está ahora en otra subred. En la 1.75. No debería haberme fallado, pero... es el directo, ya sabéis. Vale, esto también me resuelve aquí. Me voy a ir a mi grupo de protección y lo que voy a hacer es voy a decirle que este ya no le quiero y que quiero esa IP.
¿habrá fallado por estas credenciales? Creo que estas credenciales deberían de funcionar. Si no, ahora pruebo con otras credenciales igualmente. A ver. Qué raro que el test sí me funcione, pero luego no me funcione... No me funciona al instalarlo. Vale. Windows Server... Vale, bueno. Vamos a ver si ahora rescanea y consigo instalar el agente de manera... De manera remota aquí, que es lo que realmente quiero que se instale. Vale, sí, está borrando este. Añade el nuevo. Y al final vamos a llegar al queda un minuto para que llegamos a la hora, a las 2, y no hemos terminado. Vamos a dar otros 5 minutitos más, a ver si todo nos va bien ahora. Y podemos hacer el backup y el restore de esto. No vamos a hacer un restore de la máquina entera, pero vamos a hacer un restore de ese ficherito. Si es que conseguimos instalar esto sin ningún tipo de problema. ¡Hola! ¿Tengo que crear otro grupo de protección mejor o qué? Puedo cerrar aquí close. Esta tarea ejecutándose. Creo que esto me va a tener que dar un timeout. Hasta que no me den un timeout no va a... Vamos a ver. Bueno, voy a crear otro grupo de protección. Y a ver si ahora va mejor. Con Individual Computers. Este era la 192... 168175, ¿verdad? Vale, con las credenciales estas de aquí no le digo nada, le digo aquí todo bien, en advance no tengo nada que me impida esto. Vamos a ver si ahora con ese grupo de protección le gusta más. Vamos a finalizar y a ver si ahora esto le gusta más y lo conseguimos instalar de ahí. No quiero instalar el agente de manera manual en el servidor porque lo interesante era que funcionara todo de manera desde aquí, desde el Vim Backup y Replicación Server, como agentes. Bueno, vamos a ver si era por el NATing de una red a otra y así funciona bien. Vamos allá. Tampoco que me dice ahora. También me dice The Network Bad Name. Yo pienso que están siendo las credenciales. Esta barra que le he puesto, yo pienso que no le mola. Vamos a intentar ponerlo con. Sí, vamos a intentar ponerlo sin eso. Así, simplemente así. VMware 2020. Venga, vamos a intentarlo así. Si le hicimos test, a ver qué hace. Vale. Puede ser que el punto contra barra no le gustara porque se, a lo mejor que el punto contra barra pone el name del... Vamos a ver si ahora lo hace un poco mejor. Sé que cuando no estás en dominio se complican un poco las cosas de este estilo con workgroup y etcétera. Pero nos da un poco más de seguridad cuando hacemos ransomware. Parece que ahora está haciendo más cositas, entonces debería ser las credenciales con el punto contra barra. Vale, bueno, pues esto está bien porque estamos ahora en vivo, pero luego cuando lo suba a YouTube corto estas pequeñas cosas y el vídeo pues quedará fantástico. Está subiendo el agente para Windows a este servidor. Que Vim no sabe qué es, no sabe si es una VM dentro de un SXG Free, o si está dentro de un Proxmox, o si está dentro de un KVM. A Vim le da igual, ha descubierto que esto es un sistema operativo Windows y le instala a la gente y podemos proteger toda la imagen en concreto.
Estaba pensando de que desde la versión 10 de Vim podemos, desde cualquier backup, ya sea Agente, ya sea Hyper-V, ya sea Cloud, desde cualquier backup, pero en este caso Agente, podemos hacer botón derecho restaurar a vSphere, quiero decir, el P2V, convertirlo. Quiero ver si en esta versión, porque no lo he probado todavía, os digo la verdad, quiero ver si desde Community Edition podemos hacer ese restore a este SXE Free. No es un backup, es un restore. Entonces a lo mejor las APIs no nos va a dar ninguna restricción. Eso estaría bien, que al final estamos haciendo un backup de una VM como agente, sin ser una, no comprendemos que es una VM, que es un agente, pero luego realmente podemos hacer restaurarla como VM. En caso de que todo falle o que la VM se corrompa, poderlo restaurar como VM. Vamos a poder restaurarlo siempre utilizando la ISO en modo bare metal, que alguna vez a lo mejor lo habéis utilizado, cuando creas la imagen de un servidor entero y luego metes el CD en otro servidor y ahí utilizas la opción de bare metal para restaurar. Esta opción la tenemos con el agente, obviamente, pero no quiero utilizar esto de la ISO. Quiero hacer botón derecho y ver si puedo restaurar a VMware vSphere. Porque la opción de restaurar pienso que están en todas las versiones, incluso en Community. Vamos a verlo. Estaría interesante que desde Community podemos restaurar de esta manera. Vamos a ver, no queda mucho más ya, ¿eh? Está instalando el .NET Framework también en esta VM, que siempre tarda, porque como he instalado el he instalado el vSphere de manera desde el principio, no tiene ninguna update, no tiene nada. Por eso no tiene este .NET Framework. Si hubiera dado tiempo, hubiera instalado las actualizaciones, este .NET Framework ya lo tiene. Bueno. Estamos casi ya en el punto álgido y al punto de finalizar. Vamos a hacer el backup, vamos a intentar este restore y con eso yo creo que ya nos vamos a poder ir. Veo que todavía hay bastante gente conectada, lo cual, pues, muy agradecido y nada, lo que os he comentado. Mejor dejarlo tal cual, así, si a alguna persona le pasa, sabrá que puede ser. Es buena idea, Manu. Voy a dejarlo con los comentarios y ya está. Más fácil para mí, así no tengo que editar nada. Lo bajo y lo subo a YouTube. Vamos a ver, ya está instalando el agente de manera remota, en este caso para Windows. En Linux es exactamente igual, ni os lo muestro porque es exactamente igual. Le hubiéramos conectado la IP de Linux que tenemos en esta VM dentro de nuestro SXE Free y hubiera instalado la gente exactamente igual. Ya lo tenemos aquí, está online, está instalado. Si diéramos el botón derecho a gente, aquí en Details podríamos ver que la gente está instalado. Esto del driver es para servidores Windows que tienen millones de ficheros o que tenéis una base de datos SQL muy, 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 muy activa. Si le instalamos el driver de Vim, permite un change block tracking mucho más fluido, mucho más rápido. Pero para el 98% de los casos no hace falta este driver, solo para VMs que estén realmente, realmente ocupadas. Vale, vamos a dar aquí cerrar. Ya tenemos aquí nuestro servidor. Cuáles son buenas noticias. El backup de la VM nos ha fallado por la licencia de SXE. Vamos a hacer Windows Computer. Vamos a decirle que es de tipo server, que lo maneja el servidor. Backup a server. Y voy a seleccionar mi VM que tengo dentro de este grupito. He dicho VM. Pero para Vim ahora mismo es un servidor. Así que voy a seleccionar un servidor de ese grupo. No sabemos si es una VM, si es físico, si está en el cloud, donde esté. Quiero proteger todo. Quiero que me lo tire a mi repositorio. Quiero los últimos 14 días. Y quiero además que me genere las 4 últimas semanales. Quiero tener los últimos 12 meses. Y quiero además tener los últimos 5 años. Por supuesto, desde ahora al futuro. No puedo tener backups de anteriormente. No quiero Application Aware porque no me hace falta. Y no quiero que se ejecute tampoco de manera automática. Voy a hacerlo yo de manera manual. Vamos a ver qué tal va este. ¿Puedes pasar el directo directamente a YouTube? Fantástico. Sí, es lo que voy a hacer. Pues vale, ya ha comenzado.
Sí, he pensado, estaba intentando con el programa que estoy utilizando, estaba intentando ver si puedo hacer el streaming a las dos plataformas al mismo tiempo, en Twitch y en Twitch y en YouTube. Parece que lo permite, pero luego cuando lo configuro no me ha dejado. Eso sería súper chulo poderlo hacer en los dos y que se quedara ya en YouTube ahí directamente, pero por ahora no lo he conseguido hacer funcionar. A lo mejor necesita más ancho de banda o algo, no sé. Ya lo intentaré. De todas maneras, no es crítico. Normalmente, cuando termino el Twitch, me voy a mi panel de Twitch, descargo el vídeo, que normalmente es bastante grande, y luego lo subo a YouTube y ya está. Le pego una pequeña edición que es si he estado con la intro antes de que empiece el stream. Si he estado con la intro ahí, yo no sé, 10 minutos, porque a veces pues bebo agua o alguna cosa de última hora no funciona, corto todo esto y ya le meto solo una intro de estas que tengo y ya lo subo. Ah, y también en el vídeo que subo a YouTube siempre le meto este pequeño audio que si algunos ya me seguís lo conoceréis, que se escucha de fondo como un tango. Se llama, de hecho, es una canción gratuita, se llama Tango Bango. Y la pongo para que la gente que vea el vídeo pues sea un poco más animado. Había pensado ponerlo mientras hago stream aquí, pero no sé cómo puede ser de molesto o no, viendo una sesión en directo, que escuches un poco de audio, porque a lo mejor sé que mucha gente que está viendo el directo está así haciendo otras cosas y si estáis viendo una pestaña no queréis escuchar música de otra persona. Entonces, aquí en el directo no pongo música, pero en el vídeo luego de YouTube sí. Entonces luego le meto una edición. Vemos que Vim está haciendo la copia de este servidor sin ningún tipo de problema. Porque no sabe qué es este servidor, o sea, no sabe si es una VM dentro de un SXI Free, que es lo que es, o no sabe si es un KVM, no sabe dónde está, pero sabe que es un Windows, le ha instalado a la gente en Windows y ¡pop! Lo está protegiendo y creando, lo cual es muy, 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 muy chulo. Esto era lo que os quería contar, este era el objetivo final de la sesión realmente, que con un SXI Free, que nos ha costado cero, hemos aprovechado un hardware que ya tuviéramos por ahí o simplemente un proyecto nuevo que el cliente en los días que corren no puede ahora mismo comprar una licencia, le ponemos el SXI Free, le desplegamos varias VMs sin ningún tipo de problema, Windows, Linux, etcétera, el ERP, el Active Directory, lo que tenga, lo que necesite, y luego para protegerlo le ponemos por ahora temporalmente lo que haga falta, le ponemos el VMware Community Edition y lo protegemos con el agente de Windows que va a consumir, ahora vamos a verlo, pero de esas 10 va a consumir una licencia, porque es uno, claro, si tuviera aquí otras 9 VMs pues consumiría las 10. Es lo que os quería mostrar, que en tiempos tan revueltos como están ahora mismo, ser creativos, tener, bueno, pues tener al final la caja de herramientas. Si en algún momento un cliente lo quiere, pues mira, tengo el SXI Free con el BIM Community Edition. ¿Te sirve? ¿Le pasáis el Twitch o lo probáis con el cliente y el cliente va a decir, pues sí, me sirve por ahora mismo mantener mi negocio funcionando, esto me sirve. Ha terminado porque obviamente la VM, ese servidor que estoy protegiendo, Windows Server 2016, no tiene prácticamente nada. Es la instalación de Windows y ya está. Y el ficherito del desktop. Por esto podéis ver que son 12.4 gigas, que es la instalación de Windows. Lee unos 11 y al final solo transfiere 6.5 una vez que lo comprimimos y lo deduplica BIM. Entonces, muy, muy potente. Fijaros qué rápido ha ido. Vale, vamos a ver ahora las opciones de restauración y con esto ya pues terminamos la sesión por hoy, que ha estado bastante interesante. Pocos errores hoy, pocos. La licencia, pero poco más. Aparte tenemos que terminar la sesión porque yo sé que muchas personas pues se quieren ir a comer, yo incluido también. Todos tenemos que irnos a comer. Vamos a ver si termina a 99%. Ya está aquí, finalizando. Vale. Fantástico. Ha ido bastante rápido, tengo que decir. ¿Qué ha tardado esto en total? Bueno, ese es el tiempo, pero está haciendo otras cosas. Pero el backup en general, pa, 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 el VSS. Esto ha sido el mover la información de un sitio a otro, un minuto y algo. Bueno, como no tengo nada de este Windows, pues está bien. De todas maneras, ya sabéis que esto va a ser
primero va a ser full y el resto van a ser incrementales. Entonces, los backups no os tenéis que preocupar luego cuando hacéis los incrementales día tras día o en otro intervalo que tengáis, horas after horas. Vamos a ver qué tal. Esto es, no le he creado el recovery media. Cuando instalas el agente, te recomiendan crear el recovery media. A lo mejor lo autocreado en C es la imagen ISO para poder restaurar este servidor. Si no lo creáis, no pasa nada. Siempre lo podéis dar botón derecho y crear esta imagen ISO. No sé si ahora está buscándola y va a darme un timeout, de decirme un warning, de decirme, oye, no tienes la imagen ISO. La segunda vez ya no me lo va, ya no va a tardar tanto. Vamos, quiero que termine ya. Vale, vamos a irnos a OK mientras esto termina y podemos ver cosas igualmente. Si nos vamos a licencia, vamos a ver qué ha pasado con la licencia. Una consumida. Si nos vamos a instancias, un servidor. No una VM, no una workstation, un servidor. Porque hemos desplegado el Vim Agent para Windows en modo servidor. Y aquí en Manage, pues me dice que es este servidor, el 175, y que pertenece a este grupo de protección y que está consumiendo una instancia. Como os comentaba, podemos desde aquí hacer un remove y bueno, pues esto nos permitiría tener otra vez las 10 licencias. No se borra el backup que hemos hecho no se borra, solo que no podríamos ejecutar si tuviéramos, imaginar que ya tenemos las 10, borramos un servidor de ahí, el backup no se borra, pero justo lanzamos otro backup con otro servidor. Ese nuevo servidor coge esa licencia nueva que estaba ahí libre y este servidor, si volvierais a lanzar el backup, ya os fallaría y os diría, no tengo licencias suficientes. Como os he comentado, podéis juguetear aquí con las licencias y asignarlas o desasignarlas como mejor os venga. Vamos a finalizar aquí. El tema de licencia lo tenemos claro. En tema de backups, ¿puedo ya tenerlo aquí? Vamos a ver. Vale, si no me aparece el iconito de la exclamación, es que puedo operar con este backup. Está haciendo el recovery media o lo que esté haciendo, pero el trabajo ha terminado y puedo operar desde aquí con este backup. No, ahora me ha aparecido la exclamación. Oh. Y se ha puesto ahí en cero. ¿Qué pasa? Vale, vamos a darle tiempo que termine. Collecting recovery media files ya ha terminado. Debe quedar un segundo, debe quedarle. Vamos. Vale, vamos a esperar que termine y que nos ponga el success. Y cuando ponga el success, vamos a restaurar el ficherito. Vamos a intentar descargar el ficherito que hemos creado del desktop a este servidor de Vim. Y vamos a ver este truco que os he comentado de si podemos restaurar como máquina virtual a este SXI free. Porque yo sé que muchas de las opciones que tenemos, que tiene Vim, cuando replicas a otro SXI, SSXI, creo, si no me equivoco, que puede ser gratuito también. O sea, el que tenéis de producción es licenciado, pero al que replicas, ese puede estar en free. Entonces, a lo mejor esta operación de restaurar desde el agente también se puede hacer con la versión community, con la versión gratuita. Vale, ya pones access aquí, aunque está aquí 99%. Voy a cerrarlo. Vamos, voy a irme a backups disk. Y vale, ya ha terminado, por fin. Ha terminado, chicos. Vamos a dar botón derecho. Voy a restaurar el guest file, que es lo más sencillo. Habéis visto que he tomado un backup del servidor entero y cuando quiero irme a restaurar, pues puedo restaurar cualquier ficherito. Esto viene muy bien si tenéis un servidor de fichero Windows, un servidor de ficheros Linux, en máquina virtual sobre un SXI free, que al final vais a poder hacer esto y ejecutarlo sin ningún tipo de problema. Veis que tarda aquí unos segundos y a partir de aquí, este es desde mi punto de backup y ya voy a poder restaurar lo que me haga falta. A ver, vamos a darle unos segundos y lo último que voy a hacer antes de despedirme es intentar lanzar esta restauración a VMware. Esto es pues lo más sencillo del mundo, como podéis imaginar. Restaurar un fichero, te vas aquí a administrador, te vas al desktop. Tengo aquí esta prueba que es el que hemos he creado antes y le digo, oye, tíramelo a mi desktop de Vim. Y nada, pues esto es que va a ser, no sé, segundos. Es ridículo, la restauración de Vim siempre es ridícula de lo rápida que va.
Vamos a abrir nuestro desktop y dentro de nuestro desktop, esto ya ha terminado. Sí, success ahí y abro la prueba y ahora esto es un stream, es directo a la 1:47, que es cuando lo puse hace ya un ratito. Vale, pues lo cierro, ha restaurado bien, son buenas noticias que con un producto gratuito tenga esta potencia. Vamos a ver el último punto álgido ya, es decir, Instant VM Recovery. ¿Puedo restaurar este servidor físico o lo que fuera, que no sé qué es? ¿Puedo restaurarlo a mi host SXI gratuito que he añadido aquí? Uf, si esto se puede, va a estar bastante, bastante chulo, ¿eh? Vamos a decirle que quiero que me lo conectas en este network de aquí. Quiero que Restore VM Name, quiero que le llamas a mi VM restaurada. Quiero que el BIOS UID lo dejas igual, porque imaginamos que fuera un Active Directory o algo crítico. Quiero así, no quiero escanearlo. Restore Reason. Probando un restore desde Vim Agent for Windows Community Edition a un SXI Free. Y power on, pero sin network, mejor. A ver qué tal. ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué pensáis? Esta es la VM que tenga ahí. No, recordad, estas son cosas que son errores ya viejos. Oh. Vamos a ver qué dice. Current license or ESXi version prohibits execution of the request operation. No podemos restaurar desde Community Edition a un SXI free. Entonces, esta no lo podríamos restaurar. Igualmente, podríamos restaurar ficheros. Podríamos también exportar como VMDK. Y dentro podríamos hacer esto, exportarlo a VMDK, los discos que tuviéramos. Y estos VMDKs, subirlos al SXI. Y ya solo teníamos que crear la VM de nuevo con la CPU RAM y apuntar a este VMDK. Esto está soportado y funcionaría perfecto. También nos permitiría la opción que os he dicho antes de crear una ISO, crear una VM con las mismas características en CPU y RAM y disco, sin nada dentro de ese disco, por supuesto, cargar esta ISO y apuntar al punto de copia y desde ahí restaurar. Si me preguntas, creo que es más fácil exportar como un VMDK y poner el VMDK directamente dentro del SXI. O sea, me voy aquí, le digo dentro de este host, le digo tírame el VMDK aquí dentro de Storage. Vamos a hacerlo, ya que estamos aquí, pues de perdidos aquí al río. Mi VM3 tampoco me deja hacer esto de aquí, fantástico. ¿Me permite tirarlo aquí a mi VM2? Vamos a ver si me deja. A ver si me deja restaurar el disco como VMDK. Bueno, al menos estamos viendo las limitaciones a la hora de restaurar. De restaurar como VM, pero al menos... Bueno, está funcionando. Creo que solo son algunas cosas que no me permite crear carpetas o que no me permite crear determinadas cosas. Pero, en general... Este restore está funcionando a una carpeta que ya estaba ahí. Bueno, vamos a si funciona. No, tampoco. Me da un error que el SXI no me permite restaurar como VMDK. Esto es porque lo he lanzado directamente ahí. Es obvio. Si desde aquí le dijera que lo quiero tirar en el VMDK y el VMDK me lo tiro a aquí, a mi propio servidor, aquí. Me lo tiro a Vim. New folder. Y me tiro el VMDK aquí. A un repositorio normal de Windows y desde ahí lo subo al SXI, esto debería funcionar perfecto porque no tiene ninguna limitación. Es un VMDK de toda la vida. Vamos a intentarlo. Me gustaría ver la VM... una VM...
arrancada en el SXI Free desde un backup que hemos hecho con Community Edition a través de un agente, etcétera, etcétera. Como va a tardar bastante poquito, pienso que lo podemos hacer y ya sí que sí, a las 2:30 cortamos y nos vamos todos a comer. Mira, ya lleva 6.3 gigas. Y desde ahí vamos a hacerlo. 9.4, 10 gigas y ya esto ha terminado. Recordad, hemos hecho el backup como agente lo hemos guardado dentro de Beam, en un repositorio. Podemos restaurar ficheros, podemos restaurar cositas, podemos exportar como VMDK, no hemos pagado nada, Community Edition, y ya luego desde aquí, pues esto lo tengo ahora, ¿dónde lo tengo? Aquí lo he tirado dentro de mi PC, en F, en test, y tengo los VMDKs. Vale. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es abrir directamente desde aquí y utilizar este dolor que es Internet Explorer para conectarme directamente desde el servidor de Beam a este al SXI. Vamos a ver, ¿funcionará? ¿No funcionará? Tengo serias dudas. Hola. No creo que va a funcionar. Vale, pues lo que voy a hacer es voy a coger el fichero desde aquí. Vale, voy a coger el fichero desde aquí y lo voy a subir yo mismo. Venga. Vale, no tengo el RDP activado. Vamos allá. Estas pequeñas cosas que pasan, pero lo solucionamos en un periquete. Remote, permitir, sí, vale, no me molestes más. Internet Explorer, ¿por qué no funcionas nunca? Venga, pues aquí nos vamos al 74, aquí 74, y desde el 1.74, esto era VMware 2020, ¿verdad? VMware 2020. Venga, voy a coger esto, lo voy a copiar. Estoy en la misma red, entonces todo debería de funcionarme rapidito. Y nada, pues desde aquí me cojo la carpeta, pap, me la copio por aquí en downloads aquí, pap. Vale, pues no sé si me voy aquí y me voy a Chrome. Tengo Chrome por aquí, tampoco tengo Chrome. Ya me he perdido un poco de qué hacer el siguiente paso, porque si no me deja aquí abrir Internet Explorer, mi SXI. Supongo que dentro del Server Manager puedo quitar el Enhanced Security, decirle que para Administrators Off, y a ver si así funciona un poco mejor. Pero no lo creo. Vale. ¿Y qué pasa si me descargo Chrome desde aquí? Oh, qué dolor, por favor. Vale, descargar. Sí. Sí, por favor. Vale. Fantástico. Pues desde aquí me voy a conectar, voy a subir este VMDK, voy a crear una VM en estos minutos y voy a arrancarla para que veáis que tengo ahí la VM y que me arranca. Espero que nada falla y ya nos marchamos. Todo este dolor, o no dolor, pero complicaciones, es porque obviamente utilizamos SXI Free y la versión de Community Edition y tiene la limitación más SXI Free que Beam Community Edition. Beam Community Edition no tiene tantas limitaciones, realmente es la licencia de SXI la que es bastante más restrictiva. Vale, pues estoy dentro del servidor de Beam, recordad, me voy a ir aquí a mi SXI Free y desde aquí voy a subir estos VMDKs, que supongo que eso está permitido sin ningún tipo de problema. Vale, me voy aquí, create register VM, create una nueva VM. Mi VM3 de Windows, Server 2016. Dentro de Server 2016, dentro de Storage.
Le digo, todo está bien, 4 gigas. Este disco se lo dejo, pero lo voy a quitar realmente. No me hace falta. Voy a editar esto en unos instantes igualmente. Voy a decirle aquí Next y Finish, solo para que veáis que me voy ahora aquí dentro de Storage. Dentro de Storage me voy aquí, me voy al Data Store Browser, me voy a mi VM3. Dentro de mi VM3 le digo, hey, quiero subirme mis VMDKs que tengo aquí, que he restaurado. Pues no puedo subir varios a la vez, ¿no? Voy a intentar subir ese. Y voy a intentar subir también el grande. Vale. Esto está todo en la misma red y en el mismo host SSH y todo debería de ir más o menos rápido estos 12 gigas. Ahora lo que voy a hacer es edito la configuración y le apunto a este nuevo disco que he subido. Si arranca, pues oye, mira, habremos visto cómo podemos restaurar como VM una VM que hemos protegido como un agente por las limitaciones del SSH y Free. Todo esto es, bueno, pues darle muchas vueltas e intentar ser creativo con las herramientas que tenemos. Esto va a tardar, si es aquí un 1%. Bueno, amigos, vamos a ver cómo se puede al final recuperar esta máquina virtual. Vemos que ya ha terminado de subir el disco duro. Vamos a irnos aquí a la máquina virtual que acabamos de crear, que es una máquina tonta, no tiene realmente en el disco duro que le hemos puesto, no hemos instalado nada, entonces el disco duro lo queremos incluso eliminar. Y le decimos que queremos añadir un nuevo disco, que es este VMDK que hemos restaurado desde el BIM Community a BIM Community Edition. Le damos aquí, seleccionamos el disco 1 que tenía en la máquina virtual, no tiene nada, entonces le digo incluso que lo elimine, porque como os digo, lo acabo de crear y no tiene nada. Si vamos ya a la VM, le damos aquí Power On, lo que va a hacer es, bueno, pues tiene un disco duro solamente y ese disco duro, ese VMDK, es la imagen que BIM nos ha dado de su agente, porque una vez más digo, ni siquiera sabía BIM si esto era una VM o no, pero ha sido tan sencillo como esto. Lo hemos exportado como VMDK y le hemos mapeado este VMDK a una nueva VM. Y desde aquí pues ya la tenemos. El proceso ha sido unos poquitos más pasos, pero bueno, teniendo en cuenta que es el SSH y Free, aquí tengo el Notepad que tenía. Vemos que ya no es la 1:47, pero es bastante más tarde, pero aquí está el ficherito de cuando hemos hecho backup. Pues nada, hacemos aquí el power off y vemos que ha funcionado bastante bien. Ha funcionado con BIM Community Edition sobre SSH y Free. Le hemos tenido que dar la opción de exportar como VMDK y ya estaría. Lo hemos puesto aquí y de aquí lo hemos subido al repositorio UMFS. Hemos visto las limitaciones, al menos aquí en directo, de restaurar y de proteger las VMs del SX y Free. Una vez que subimos al Essentials o al Essentials Plus, todo esto desaparece y bueno, pues es simplemente, como os he dicho antes, ver en qué situación está cada cliente, ver en qué situación estamos cada uno para saber qué licencias hacen falta, son más críticas o en estos días qué licencias se pueden prescindir por ahora de ellas. Entonces, nada, espero que os haya gustado. Siento que bueno, pues la restauración como VM sea un poquito más lenta de lo esperado. No tenía pensado restaurar esto, solo quería enseñaros cómo protegerlas, pero bueno, al menos vemos que esto que podemos hacer backup de todas estas VMs y luego tener diferentes modos de restauración, el VMDK o la ISO que os he comentado también. Con esa ISO es otro método de restauración. Muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido una sesión larguita, como siempre. No voy a mostrar la restauración por ISO, pero la podéis ojear en la web oficial de BIM. Espero que os haya gustado esta sesión. Todo gratis. Dejadme que cambie aquí Live, aquí Transition. Todo gratuito. SX y Free gratuito desde la web de VMware. BIM Community Edition gratuito desde la web de BIM. Los hemos descargado, los hemos instalado uno a uno, pasito a paso. Hemos comentado algunas cosas de licenciamiento, cómo dar el salto gradualmente de licencias entre la gratuita y
lo que no es gratuito, pero no es tampoco muy muy caro, o sea, poquito a poco, con las versiones Essentials, con las versiones sí, son Essentials en Vim también. Y luego hemos visto pues todos los pasos, un poquito más cuando se convierte en Essentials Plus en VMware, y bueno, la comparativa de funcionalidades entre uno y otro y las limitaciones de SX y Free, que en recursos ya lo hemos dicho al principio, pero en funcionalidades ya podéis ver que por ejemplo Vim pues tiene muchas limitaciones con SSX y Free porque muchas de las APIs no están disponibles. Pero bueno, está bastante bien, ha habido comentarios bastante interesantes hoy y espero que esto sea de utilidad para vuestros clientes, para vosotros, para sobre todo torear esta situación que tenemos. Pues bueno, hay que ser creativos con este tipo de herramientas que son corporativas, que son empresariales, que puede ir desde esto súper básico que estamos haciendo, y esto escala con licenciamiento y con mejor hardware, esto escala sin límites, vamos, escala sin límites al final VMware y Vim. Espero que os guste y os espero en la siguiente sesión. No os perdáis el final del vídeo en YouTube de cómo termina esta restauración. Sin más, nada, nos vemos pronto y muchas gracias por haber venido.